histórica en San Juan en Góndola, donde conjuntamente con la Secretaría de Agricultura hemos trabajado en equipo para lograr este objetivo. Inauguramos acá en este súper, pero empezamos a hacer la distribución de toda la logística y la señalización, no solamente en supermercados provinciales, sino en cadenas provinciales, en cadenas nacionales, que van a estar distribuidas en toda la provincia. En realidad, hoy empezamos, vamos a hacer la distribución por los diferentes super, todo el equipo, muy agradecido a la Dirección de Industria, a todos los inspectores y su gente, que van a ir haciendo la ubicación de todos los, la señalética en los diferentes establecimientos. Esto es importante aclarar, solamente no es que responda a la ley de góndolas, que ahora está en funcionamiento y que hay exigencias, sino más que nada valorizar y jerarquizar todos los productos regionales que tenemos en la provincia. Y para poder llegar a esto ha sido un esfuerzo muy grande de los productores, un acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y de Industria, pero también un agradecimiento muy especial a los supermercadistas, a los propietarios de las cadenas que realmente han deseado y quieren tener estos productos góndolas. La idea es que ustedes visiten cualquier súper y que recorran todo el supermercado y que estén distribuidos por todas las cosas. ¿En las cadenas nacionales también más o menos al mismo tiempo van a estar en los carteles? El tiempo que nos va a llevar es llevar los inspectores y todo el equipo de la Dirección de Industria a ubicarlos. Pero ya están todos los acuerdos cerrados y solamente va a ser tiempo de una semanita para ir uno por uno. ¿Cómo se preparan para la canasta navideña? Para la canasta navideña. Estamos con el programa de Elegí Bien, Comprar Mejor, donde desde el Ministerio de Producción, el ministro siempre nos da la orden de sacar estas canastas que benefician a todas las provincias de San Juan. Así que estamos trabajando ahora en esta canasta. En realidad, un saludo muy especial del ministro, que nos acompaña, que nos apoya, y es incondicional para todo el trabajo que realizamos desde la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria.